Vaya, mi último mensaje para estas elecciones. Yo sé que ustedes están cansados de escuchar tantos eslogan y tantas cosas, y nosotros también estamos cansados. Pero están aquellos que dicen la verdad y aquellos que mienten. Y generalmente yo creo que el partido que gobierna a nivel nacional y a nivel provincial miente. ¿Por qué miente? Porque la situación está cada vez peor. Nos vinimos de 59 kilos de carne que comíamos en la época antes del 2015 a 50 kilos de carne, de 217 litros de leche, nos vinimos a 133 litros de leche. Ni hablar de los jubilados que han quedado sin medicamentos, que es la primera, dice nuestro candidato a presidente, que es la primera situación que va a tomar, van a ser los jubilados que tengan los medicamentos justos y dignos para que puedan terminar sus años. Es decir, que todo esto es preocupante para mi partido. Por eso les pido, en este último charla con ustedes, que nos den el voto de apoyo, no solamente en Salto. Necesitamos que el gobernador sea del mismo palo político, sea Kicillof, y necesitamos que Fernández gobierne la nación. Están todas las posibilidades para hacerlo. No hay ningún parámetro que pueda darle al partido gobernante una situación económica solvente para que esto pueda seguir de una manera distinta a la que están haciendo en este momento. Por eso decirle a los jubilados, decirle a los docentes, decirle a los trabajadores fundamentalmente, decirle a los productores que por favor nos den una manito y apoyen esta lista porque es la lista que puede cambiar el futuro y dejar la patria financiera que tenemos en este momento por una patria productiva, que es lo que queremos, y que no sigan cerrando como están cerrando hasta ahora alrededor de 20.000 empresas pequeñas y medianas, que realmente pequeñas y medianas y grandes también, que se están yendo del país. Estamos preocupados. Den el voto de apoyo a Fernández, Kicillof como gobernador y el cura Alessandro como intendente. Gracias por el espacio. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Familia de Salto. Bueno, doy gracias a Dios por esta oportunidad. Creo que es la última antes de las elecciones para poder comunicarme con vos, con esa familia de Salto que tanto anhela, desea un cambio en la ciudad. Y bueno, queremos decirte que en este espacio que yo ocupo, que es el NOS, tenemos como objetivo principal ofrecerle a la familia de Salto seguridad, certeza, convicción. Queremos ofrecerle a la ciudad de Salto la seguridad de que va a haber un espacio que se va a ocupar de ellos, que va a tratar de que en esta ciudad prevalezca el orden, la disciplina, el respeto, el afecto, esos valores que quizás sin darnos cuenta se fueron perdiendo. Queremos que tengas la seguridad de que, bueno, los niños en el colegio van a ser cuidados, que no se los va a adoctrinar, que no se les va a enseñar nada que sea, digamos, negativo para su formación como persona. Y queremos decirte también que, lógicamente, como vos te podrás imaginar, nuestro objetivo principal es anular definitivamente la posibilidad del aborto en la ciudad de Salto y, por supuesto, la ideología de género también. Pero también tenemos otras propuestas, tenemos muy lindas propuestas, muy buenos planes, proyectos para esta ciudad. Tenemos un equipo de trabajo con los mejores exponentes de aquí de la ciudad de Salto. Muchos no participan en política porque nunca se les dio la oportunidad, pero créeme que estamos formando un gran equipo con los mejores exponentes. No importa el partido que pertenezcan, el espacio que ocupen, lo que queremos es que sirvan a esta ciudad y que la política sea un servicio y que vos tengas la seguridad de que en nuestro espacio vamos a respetar principalmente a las personas, a los seres humanos, que nos vamos a ocupar de que ya no haya más violencia, maltrato. Queremos para las mujeres, bueno, un espacio, un lugar de contención, lo tenemos planificado y queremos también. Y por qué no decirlo, seguramente vos igual que yo, cada mañana, 6, 7 de la mañana, ves los abuelos allí sentados en su banquito, en el banco, esperando que sean las 10. Eso no puede pasar en una ciudad civilizada. De manera tal que lo que queremos ofrecerte es un Salto nuevo, un Salto distinto, donde las personas sean lo más importante. Y por supuesto, como te podrás imaginar, a Dios como fuente de toda razón y justicia. Vamos a gobernar con los valores cristianos, con los valores que tienen
como objetivo principal honrar y respetar la vida. Así que desde ya te invito a que nos acompañes. Nosotros somos esta lista, el NOS, que me tiene a mí como candidato a intendente, a Gómez Centurión y Cintia Houghton como candidato a presidentes de la Nación. Y bueno, y todos los que componemos este espacio, quiero que sepas que somos pro vida, pro familia y total y absolutamente en contra de la violencia contra las personas, principalmente de aquel que no tiene voz, el niño por nacer. Que Dios te bendiga y bueno, espero que nos acompañes, porque si nos acompañás, en cierta manera vas a estar votando por vos mismo, por tu familia, por tus hijos, por los abuelos, por las mujeres. Que Dios te bendiga y muchas gracias. Hola, vecino de Salto, soy Sergio Basset, precandidato a intendente por el Espacio Consenso Federal, espacio que lidera Roberto Labaña con Juan Manuel Urtubey. Hoy le vamos a hablar de tres proyectos importantes que tenemos para el municipio para arrancar el 10 de diciembre cuando asumamos. Uno es seguridad. Seguridad, lo que vamos a hablar es que estuvimos hablando y caminando mucho tiempo la ciudad de Salto y hablando con vecinos nos hemos encontrado que tienen la misma preocupación todos, que es el presente y el futuro de nuestros hijos. ¿Por qué el presente? Porque el presente, los vecinos que tienen adolescentes ven que están expuestos al narcotráfico. Sabemos que yo la otra vuelta cuando estuve exponiendo el tema seguridad, dije que iba a poner cámaras de alta definición en la entrada y salida de Salto, me criticaron mucho. Pero lo sostengo, lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque quiero darle seguridad a todas las familias de Salto, a las familias que hoy no cuentan con ese Salto que dejábamos la puerta abierta y nos podíamos ir a cualquier lado o a cualquier mercado y podíamos volver y estaba todo igual. A esas familias le quiero dar seguridad. Otra de las cosas, vamos a hablar y vamos a crear una oficina de policía científica. Sabemos que cuando pasan hechos delictivos tenemos que esperar la llegada de la policía científica y eso tarda muchísimo tiempo. Entonces queremos trabajar junto con la policía comunal con una oficina de policía científica. El otro punto sería salud. En salud sabemos que estamos trabajando muy fuertemente con el tema de las salitas de atención primarias. En las salitas de atención primarias para nosotros es la que descongestiona el hospital, pero queremos una salita de atención primaria con médicos durante las 24 horas del día y todos los días. No que haya médicos durante 2 días de la semana y que los otros 5 días, ¿qué hacemos? ¿Quién nos atiende? ¿Cómo hacemos? ¿Dónde va la gente? ¿Va al hospital? ¿Se congestiona como se está congestionando? También queremos implementar el tema de la atención pediátrica. Perdón. Sabemos que en la salita no hay atención pediátrica. Sabemos que los chicos van con la mamá, van a sacar el turno y no consiguen más de 4. Eso es increíble, no lo puedo creer. Tenemos un presupuesto para hacerlo. Sabemos que el 32% del presupuesto anual que recibe Salto va a salud. Y eso no lo podemos creer, que no tengamos médico en la salita. Eso da la descongestión del hospital. Pero bueno, vamos a trabajar en eso, vamos a trabajar fuertemente para que eso ocurra. También queremos que el hospital, vemos que el flagelo más importante que tenemos, no tiene las cosas necesarias, frazada, descartable, faltan un montón de cosas. Faltan el tomógrafo, una de las cosas que nos está pidiendo la gente, el tomógrafo. No tenemos tomógrafo, cada vez que tenemos que trasladar a un paciente, tenemos que llevarlo a la clínica o llevarlo a Pergamino. Y hay veces que estamos en circunstancias muy complicadas para que el paciente se mueva del hospital. Así que vamos a trabajar fuertemente para eso. Queremos un hospital público que sea un hospital público y que la gente se pueda sentir cómoda dentro de ese hospital, ya que va complicado, pero que se sienta cómoda en ese hospital, en ese hospital público que Salto le va a brindar con nuestra gestión. El otro punto que quiero tocar y que muchos no quieren hablar o no quieren ponerlo, es el tema de la banca número 17, la banca del ciudadano, la banca que le tenemos que dar al vecino de Salto por estas cuestiones, por los reclamos. Esa banca sabemos que no tiene el voto, pero tiene la voz del vecino, para que el vecino de Salto pueda reclamar lo que necesita para el barrio. Este 11 de agosto, vecino de Salto, este 11 de agosto, votá a lista 137A, votá a la lista que lleva a Roberto Labaña, que sabemos que ya lo hizo, que sabemos que es la persona indicada para representar este país, y a Sergio Basset en Salto. Votá, lista 137A, votanos. Van a sentirse cómodos porque nosotros hablamos con el corazón y sabemos que cada cosa que le vamos a proponer la vamos a hacer. Sabemos que es un desafío grande, pero sabemos que podemos estar mejor. Gracias. Bueno, soy Juan Ignacio López, precandidato a intendente por el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad. Estamos muy cercanos al domingo ya de las elecciones. Para nosotros es un gran honor haber participado de esta gran campaña que hemos desarrollado,
en conjunto con toda la militancia, una campaña en donde hemos hecho culto a la austeridad, en donde hemos tratado de que nuestra campaña salga lo menos posible en lo que respecta a la economía. Hemos desarrollado, caminando los barrios, una gran campaña en donde se ha basado con la charla con vecinos, una elaboración de una plataforma en donde creemos que incluye todas las problemáticas que tiene la ciudad y obviamente con una perspectiva socialista, con una perspectiva obrera, hemos desarrollado las soluciones que nosotros creemos que se deben dar en la ciudad. Tan cercanos a este domingo, consideramos que hemos visto cómo los demás candidatos han desarrollado una campaña plagada de mentiras. Consideramos que ni Arimay ni Alessandro pueden plantear un nuevo planteo de gobierno en donde tanto Alessandro, que ha gobernado estos últimos 4 años, y Arimay, que su campaña se basa en lo que ha hecho Vidal, pueden dar soluciones mágicas como plantean en sus planteos de gobierno próximo. Por eso consideramos que nosotros, con un planteo en donde planteamos que un concejal de izquierda puede hacer una revolución en lo que respecta al Consejo de Liberantes actual, consideramos que hemos sido los únicos honestos en ese sentido. Por eso no solamente hemos desarrollado también un planteo de crítica a las PASO, que consideramos que es proscriptiva y que nos puede impedir llegar a octubre, y hemos pedido fuertemente el voto para poder pasar estas PASO y poder llegar a octubre y disputar un lugar en ese Consejo Deliberante. Por eso, bueno, nuevamente pedimos el voto con total autoridad, porque creemos que a la ciudad le falta un concejal que represente los intereses de los trabajadores, de los sectores populares, de la juventud, y obviamente creemos que la lista de Frente Izquierda integrada por luchadores puede cumplir ese rol. Por eso pedimos el voto masivamente, superar esos 300 votos que nos piden para llegar a octubre y que lleva como candidato a presidente Nicolás de Caño y Romina del Pla como vicepresidenta, y me lleva a mí como candidato a intendente y a mi compañero Daniel Monjor como candidato a primer concejal. Muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, hoy es el último espacio. Les voy a resumir todo lo que prometimos hacer y gestionar durante nuestro próximo gobierno a partir del 10 de diciembre. Fuimos el único espacio político que presentamos propuestas concretas para solucionar los problemas de la gente. Las hicimos públicas y las desarrollamos durante el mes de campaña. Esas fueron y serán: impulsar el banco de tierras de los más de 350 terrenos existentes, planificación de mejoras y mantenimiento de caminos rurales, ampliación del parque automotor, modernizar el Estado municipal y la salud, esto es, el Estado cerca del vecino, entubar zanjas donde se estanca el agua servida en los barrios desde hace más de 40 años, asfaltar la calle Rebagliati, gestionar la terminación de la Ruta 32 y la unión de la Ruta 32 con la 191, poner en funcionamiento la planta depuradora y ampliar la red cloacal de Salto, que realmente es importantísimo para el crecimiento de nuestra ciudad. En las localidades como Indesindar, como GAN y Arroyo Dulce, gestionar como prioridad la llegada de las cloacas, y en GAN y Arroyo Dulce también gestionar la llegada del gas. Y algo que no se dio en Salto en estos 3 años y medio es dar la lucha contra la droga en nuestra ciudad. Creemos y sabemos que para hacer esto, lo vamos a hacer, perdón, porque estamos preparados y somos capaces de gobernar. Somos el equipo de la mejor gobernadora de la historia, de la gobernadora que solucionó el problema del río, un problema que hacía más de 60 años que nadie se hacía cargo. Somos el equipo de la gobernadora que trajo a Salto 130 cuadras de asfalto en 3 años y medio, cuando Scioli en 8 años solamente trajo 4 cuadras de asfalto. Somos del equipo de la gobernadora que dio la lucha contra las mafias en la provincia de Buenos Aires, contra los sindicatos, contra la policía bonaerense y también, fundamentalmente, contra las drogas. Por eso, te pido que este domingo 11 de agosto, cuando vayas a emitir tu voto, realmente pienses en el futuro y no en el pasado.
porque esta elección estoy seguro que es la más importante desde la vuelta de la democracia. Se pone en juego los próximos 20 años de la Argentina, los próximos 20 años de tus hijos, de mis hijos, y los próximos 20 años de nuestros nietos también. Yo creo que se pone en juego, aparte, qué modelo de país queremos. Se pone en juego qué modelo de provincia queremos y obviamente qué modelo de municipios queremos para los próximos 20 años y para nuestros hijos. Por eso es tan importante que vayamos a votar y que estemos juntos. Este domingo, por favor, acompáñanos con tu voto. Este domingo, boleta completa, Juntos por el Cambio, Mauricio Macri, presidente, María Eugenia Vidal, gobernadora, y Daniel Arimay, intendente. Por un Salto mejor y para todos. Muchas gracias.